Hoy te comparto cómo hice esta charola mexicana de tacos dorados de pollo. Es una receta especial para festejar las fiestas patrias mexicanas. Y bueno, lo primero que yo voy a hacer es lavar la pechuga de pollo muy bien. Le voy a poner un chorrito de vinagre y después de ahí la voy a poner a cocer con suficiente agua, con poquito ajo en polvo, con cebolla y con sal al gusto. Al mismo tiempo voy a hervir los chiles y los tomates verdes solo 5 minutos para que no pierdan su color. Y también los jitomates y los chiles rojos, pero estos los voy a hervir como por unos 15 minutos. Y cada salsa solo la voy a licuar muy bien, con poquito ajo en polvo, con sal al gusto y con muy poquita agua. Salen muy ricas y son súper fáciles de hacer. Y la lista de los ingredientes que estoy usando, yo siempre te la dejo escrita en cada uno de mis videos. Así que no olvides pasar y checar la descripción del video para los ingredientes y cualquier pregunta me la puedes hacer en la sección de comentarios que yo siempre te contesto. Tristemente, quienes no te contestan ni siquiera una pregunta es simplemente porque no quiere. Así es que abusados, y ya no le comenten a cualquiera que ni siquiera le pone un corazoncito a tu valioso comentario y menos te contesta una pregunta. Y bueno, aquí solo estoy sacando la pechuga que ya se coció, la voy a poner a enfriar para desmenuzarla y al mismo tiempo voy a lavar y desinfectar las coles. Esta charola mexicana de tacos dorados nos va a quedar muy bonita y recuerda que todo esto tú lo puedes hacer en el orden que tú quieras o en el orden que más te convenga. Aquí solo estoy rebanando la col para picarla muy bien y hacer el pico de gallo. A este pico de gallo también le puedes poner cilantro si quieres. Después de lavar y desinfectar la col rizada, la voy a secar súper bien para que no lleve agua a la hora de ponerla en la charola y la col también la voy a escurrir muy bien. Y también voy a preparar todo esto. El aguacate yo siempre lo parto ya a la hora de usarlo. Y esto es todo lo que ya debemos tener listo antes de dorar los tacos. La opción rebanada de cebolla y jitomate que ves ahí, siempre la puedes picar también si tú quieres. Aquí solo voy a revolver estos dos ingredientes. Como dije, también le puedes poner cilantro, le puedes poner chiles verdes picados o no sé, lo que tú quieras. Lo voy a preparar y lo voy a decorar por encima y voy a dejar el aguacate hasta el final. Ahora sí calentamos poquito aceite o aceite al gusto para freír los tomates y la cebolla. Mientras tanto, aquí ya estoy desmenuzando la pechuga. Freímos unos 5 minutos y se le puede poner poquita agua si así se desea. También se le puede poner más sal si la necesita y una pizca de orégano, pero esa parte ya es opcional. Después de ahí, tú puedes dejar el jitomate así o dejar que se desbarate completamente. Solo le pones la pechuga, le das una meneadita y listo. Para este paso puedes usar uno o dos jitomates. Enseguida en el mismo sartén solo le das una limpiadita y ahora sí calientas aceite suficiente a temperatura mediana. Y ya con las tortillas suaves empezaremos a formar los tacos de esta manera. Yo para más seguro y como eran muchos, le puse palillos a todos, pero tú los puedes dorar individualmente sin palillos. Solo asegúrate que quede el doblez hacia abajo, porque si no se te van a desenvolver muy fácilmente cuando se fríen.
Y ahora sí, aquí viene la parte que tanto esperé, la más divertida y la que más me gusta. Y lo vamos a hacer acomodando la col rizada de esta forma o de la forma que se deje, para que me entiendan. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que pases a mi canal y te suscribas, y que al hacerlo actives la campanita que dice todas las notificaciones para que YouTube te avise de cada nueva receta que subo. Tengo muchísimas más, todas son muy ricas y muy fáciles de hacer. Y además tengo una lista de reproducción de más recetas e ideas tricolor mexicanas para que de ahí escojas la que más te guste y la prepares. La podríamos dejar así si queremos, porque tan solo así ya se ve muy bonita, pero vamos a llevarla a otro nivel con los colores de nuestra bandera mexicana. Esta parte de la decoración se puede hacer sobre todo si se va a comer inmediatamente. De otra forma puedes esperar hasta el final y hacerlo ya a la hora de que se va a comer. De todas maneras, estos taquitos calientes o fríos saben riquísimos, y aquí todavía estaban calientitos y muy crujientes. Y este es el resultado final. Te invito a que la prepares para ti, para tu familia, tus invitados, y que regreses aquí y me comentes lo deliciosa y bonita que también a ti te quedó. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te espero en un próximo video y no olvides compartir y suscribirte.